de subirme arriba del ring y arrancarte la cabeza. Camina así, camina así, camina así, con los pies en el suelo, camina. Yo soy Ultimino Ramos. Ultimino Ramos en el medio boxístico es así, 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 mulato. Camina como chincha, la gamba, chanchín, 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 chanchín. Yo cantaré en el paraíso y me hicieron un altar. Yo cantaré en el paraíso y me hicieron un altar. Y yo me atrevo a cantar, hasta el mismo Dios se preciso. Hago décima y improviso, al que sepa ya que bueno. Para mí no es lance grave, no me interesa cualquiera. Cierro y me llevo la llave con yo, y con una negra. Tancatín, yo conozco una mujer tan, que se pone muy sabrosa cada vez que oye el ritmo mío, como goza. Tancatín, 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 tancatín. ¿Qué pasó, mi Guti? Qué bien para acá, para el gimnasio. Mucho gusto, ya teníamos un tiempecito que no nos veíamos, pero bienvenido, ya sabes, bienvenido. Vámonos, vamos para arriba. Vamos, porque veas el gimnasio, cómo está. Vente. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Camina así, ella. Camina así, con los pies en el suelo. Camina así, camina en la payata. Camina así, yo te vi el día que te conocí. Yo sentí por aquí, caca, que te caquín, 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 caquín. El otro día mi vecina quiso comerte mi plato. Oye, Ulti, y me dijo, ¿te acuerdas cuántos años tenemos de ser amigos? Oye, amigo, 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 de hace como 50 años, 40, más, 40, no, menos, ya más o menos, más o menos. Ay, con el tiempo, ese con el tiempo, y fíjate nada más cómo seguimos viviendo en esta vida. Bueno, gracias a Dios tenemos esa dicha. Gracias a Dios que tenemos esa dicha. De poder a vivir. De volver a estar juntos igual, contentos como siempre. Esa le canta, canta de gusto, canta de gusto. Eso, eso. Camina así, camina como pincha. La gamba, caramba. Thank you.
que originalmente se tenía que celebrar el sábado 16 de marzo de 1963. Pero un par de horas antes había caído un torrencial aguacero y esta pelea se había tenido que llevar hasta el siguiente juego. 5 días después estaban enfrentando. Hoy Junio Ramos metía la mano izquierda en forma de recto sobre la cara del escopeta de Strictly. Uno de los más brillantes boxeadores de los Juegos Olímpicos. La danza Compostela 116 entre Jáurica y Jesús María. Ahí nació Ultimilio Ramos. Todo va caminando, camina así, con mucha gamba. El otro día mi vecina quiso comer de mi plato y me llamó de la vida aquí. Camina como chencha, caramba, camina como chencha, caramba, camina como chencha, caramba. En California, el Tirino Ramos le metía la mano izquierda en forma de gancho. En su esquina estaba Angelo Dotti. El hombre del incipiente bigotillo estaba tratando de conquistar el campeonato mundial de la categoría de peso pluma. En el escenario le estaba Chávez Ramine, la casa de los Dodgers de Los Ángeles, y estaba cayendo el campeón del mundo. Ya le estaba aplicando noche de protección al campeón del mundo. El hombre que en ese momento era el boxeador más completo en el orden pugilístico de las pesos plumas. En este momento, y me puse a maldecir, la maldición que yo me eché fue que ojalá Rico me viera, que Río Mendaré creciera. Bueno, fui campeón del mundo 3 veces. Ligado con triple C. Te digo sinceramente, en eso, el miedo nunca lo conocí yo a River Ring. Bueno, a Ultimilio Ramos lo conocí cuando llegaron aquí a México. Yo vi llegar como con unos 6 o 7 peleadores cubanos. Y dije, ay, unos buenos peleadores que vienen. Tranquilo, tranquilo. Oh, tómalo con calma. ¿Ya no has visto a José Luis Cruz? ¿Quién? ¿Ulti? ¿Sí? ¿Sí lo has visto? Pues vale. No pegaba tan duro, no era la pegazón, por ejemplo, mío, no era tan dura, sino era certera. Qué bonito. Pero me dolió mucho porque se murió un buen compañero que fue campeón por muchos años. Retuvo el campeonato hasta que se enfrentó contigo. Una tragedia, pero ni modo. Así es esto del box. Le puede tocar a uno o le puede tocar al otro. Eso es lo bonito del box. Y qué bien, seguimos en vida y estamos adelante. Y amante toda la vida, camina. Camina como chincha, la gamba. Coño, cómo está esto. ¡Nio! Así te meto un putazo, bro, y te decojono. Cómo está educante. Piensa como un diablo. Piensa que 18, 18. Libra debe pesar de este man. Camina como chencha, la gamba ahí camina, camina y ya se va con domba, con pin. Yo canté en el paraíso y me hicieron un altar. Yo canté en el paraíso y me hicieron un altar. Y yo me atrevo a cantar. Hasta mismo Dios, si es preciso, hago décima y improviso.
a que sepa ya que necio, para mí no es lance grave. Yo meto en guerra a cualquiera y si se me vuelven fiera, cierro y me llevo la llave, yo como candela. Mira, mamita, yo como candela, candela para ti. ¿Cómo nació mi amistad con Ultiminio? Pues por lo del box. Por lo del box. Nos empezamos a conocer, nos empezamos a hacer amigos, empezamos a hacer pláticas y ya empezamos a hacer. Y ya nos hicimos más amigos, ya cuando ya no era peleado. Ay. Ay. Ay, que se guaya. Ah. Eso le. Despacito, eso le. Yo creo que le traía su bata. ¿Le tienes que traer su bata? Fabuloso, ¿no? ¡Mío! ¿Cómo puede ser esto, champion? Bailando, cantando. Eso, qué bonito, eso. Eso le, vámonos. Eso, así, ¿sabes? Vamos, eso, vamos, échale, eso, denle la vuelta, eso, vámonos, qué bien, se está viendo como cuando usted era el campeón. Tire ese ya, crúcelo, tírele, vámonos, tírele, eso, vamos sobre él, vamos, eso, así, tírele. Cuando usted era el campeón, que se coronó, vamos. ¡Tenía que ser vamos, así! Eso, échele, vamos. ¡Vámonos con el último! ¡Vámonos, eso! ¡Vamos! ¡Qué bueno! ¡Muévasele, eso! El boxeo es muy lindo. Para nosotros es muy lindo porque es dar y recibir. Tan bonito que es ciencia, es experiencia de que se agarra al River Ring. ¡Gracias!
parte mía de política ya pasó. Ahora lo que está pasando es en el medio artista. Ah, sé burranchero, sé cotorro, sé vacilador. Camina como chincha, la gamba, camina como chincha, la gamba, pam, pam, pam. Ahí llegaron de nuevo y todo se pone a gozar, todos pasamos a bailar, como que más sabroso. Todos tenemos miedo, pero ya nada más estás arriba y toca la campana y oyes el... y ya, se te olvidó todo lo del miedo y todo, ya vas a lo tuyo, a lo tuyo, a lo que has practicado. En el medio bocésico todos no somos iguales, todos nos parecemos mucho, pero no nos comprendemos. Ah, ahora sí, estás estrenando. Vamos a la arena Coliseo, a la gran arena Coliseo. La arena Coliseo. ¿Alguna vez cuando te presentaste aquí llegaste a pelear? No, en esa no, pura México, ¿verdad? Sí, esa no. Entonces, ¿y luego qué hiciste tú cuando luego te coronas?
Coño, chamo. Son los momentos más felices que uno pasa, que uno vive, que uno disfruta en creer que no poder y sí poder. ¿Qué te dicen cuando te fuiste al vestidor? Muy cerrado, muy bonito. Sí. Muy lindo. Pero de que te dicen que se lo llevan al hospital, ¿qué haces tú? ¿Qué dices? Coño, un encuentro duro, un encuentro bonito en el medio de la pelea, porque fue una pelea. Era duro, no era cualquiera, no era decir a fulano, no. Un señorazo en la esquina, un contrario muy bueno tenía al frente de ti, que era lo bonito que lució la pelea esa. Por el concierto de la mano izquierda y derecha sobre la cara de este hombre. Y aquí el posicionador ya se lo había partido con un derechazo y había roto la boca en la parte interna de la boca. El Chávez Ramírez en una impresionante entrada al tremendo matancero. Se oye por ahí que mató a tres. Y se hacen una pelea con el difunto David Moore. Tenía 15 años de campeón mundial. Vamos, tira, tira, vamos. Eso, muévete, muévete. Tírale, es izquierda, eso. Vámonos, vámonos, eso. Pero tú, al saber que ya estaba en el hospital, te fuiste al hospital. Al hospital fue, ¿sí? ¿Tú solo? Pero bueno, con rapidez y toda esa gente sí fuimos. Muy bueno, muy buen encuentro. No, fue un encuentro buenísimo. Gancho al hígado, cae, se está muriendo uno, se está muriendo y está vivo. Y quiere que la gente, porque está viendo todo, que la gente lo ayude. ¿Y cómo lo ayuda? Pues si uno es el que... Y nada, no puede ni respirar. Y el derechazo es un derechazo que, conmocionado y... Las luces... ¿Qué pasó? ¡Fuera!
Ramos de Matanza. Un hombre que había tenido que presentar una férrea batalla sobre un hombre que también le dio lo suyo. En esta misma cartelera aparecía Luis Manuel Rodríguez, Martín Torres, Roberto Cruz. Después de eso, el hombre que está a la izquierda de su aparato receptor tuvo que ir al hospital Juan Memorial porque en el vestidor se sintió en malas condiciones y días después falleció. Muchos decían que esta pelea es lo que le había causado la muerte, las cuerdas, no que le había causado la muerte a David Moore. Todo lo que pasa es porque tiene que suceder. Es lo que tiene que suceder. Es una pelea fuerte, pelea bonita, pelea que tú decías. ¿Será él o seré yo? Él fue bueno, indiscutible. Yo también fui bueno, indiscutible. Morirse son cosas de destino.